En la esquina de mi habitación, desde que recuerdo, siempre ha tenido esa sonrisa siniestra en su rostro. Esa sonrisa que más que bien parece una cortada de oreja a oreja. Y que nunca deja de sangrar. No tiene cabello, no tiene nariz y no tiene ojos. Es como si fuera solo piel blanca y dura. Mide alrededor de 2 metros. Es tan pálido que casi parece blanco. Y sus largos brazos terminan en unas puntiagudas y negras uñas podridas. Lo vi por primera vez cuando yo tenía 6 años. Desperté agitado y al verlo comencé a gritar. Mis padres fueron a ver qué tenía, pero al contarles ellos me dijeron que no había nada, por lo que comprendí que yo solo lo podía ver, y desde entonces noche tras noche lo veo, siempre con el miedo de que algún día me haga daño. Hace poco encontré en el periódico a una psíquica local, y a pesar de mis bajas expectativas fui a verla, pero cuando apenas iba a contarle, esa cosa apareció ahí, y asustado me di cuenta de que ella también lo veía. Le rogué que me ayudara, y me dijo que tenía que hablar con la gente sobre él. Que les describiera lo más detallado posible cómo era, y que así alguien al imaginarlo como es, una noche volteará a la esquina de su habitación, y ahí estará él, parado, inmóvil, con esa aterradora sonrisa. Así que espero que tú, que estás escuchando esto, puedas imaginarlo y llevártelo contigo.